Muy buenas a todos, Carpis. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al especial Halloween 2017. El año pasado hice un especial en el cual recomendaba algunas películas para ver en Halloween. Este año he decidido cambiarlo. He cogido 30 películas que están dentro de 30 sagas conocidas y he elegido la que para mí es la mejor película de cada una de esas 30 sagas. Sagas, trilogías y todo eso. Así que nada más, espero que lo disfrutéis. A lo mejor podéis sacar alguna idea de qué ver este Halloween con este vídeo. Y comenzamos. No podía empezar con otra saga que no fuera Halloween, y para mí la mejor que tenemos en esta saga es Halloween 2 Sanguinario. La secuela de la película original me parece una película un poco más dinámica que la original y que en general me gusta más, aunque también me gusta mucho el remake, al que siempre destaco cuando hablo de esta saga. Halloween 2. More of the night he came home. Es el turno de Freddy y para mí la mejor entrega que tenemos en la saga Pesadilla en Elm Street es la tercera. El hecho de tener a la protagonista de la primera película con nuevos protagonistas y el hecho de que creo que es un Freddy mucho más desenfadado que en las dos anteriores es lo que hace que sea una película más redonda. Eso sí, la 2 y la 7 me parecen lo peor de toda la saga. Chucky, muñeco diabólico, también forma parte de este vídeo. Y sin duda la mejor para mí de toda la saga es la Gran Muñeco Diabólico 2. En este caso tenemos una película centrada más en el muñeco, que tiene mucha más mala baba que en la primera entrega, ya que solo busca venganza y conseguir transferir su alma a Andy. Y además la parte final en la fábrica me parece lo mejor que hemos visto en toda la saga. This fall, Chucky rules. Did you miss me, Andy? I sure missed you. Cuando quiero ver una película de Viernes 13, lo que quiero ver es a Jason asesinando. Por eso en mi original versus remake dije que me gustaba mucho el remake, ya que si tenía en cuenta la primera entrega en la que Jason no asesinaba, pues perdía bastantes puntos. Por eso para mí la mejor de la saga sin contar el remake sería la segunda entrega, la primera vez que vemos a Jason asesinar, aunque sea sin su máscara de hockey. Is not over. Friday, the 13th. La primera entrega de Fantasma me parece una joya y muy recomendable, sobre todo la versión remasterizada, ya que es un lujazo ver esta película de esa forma. Sin duda es una saga algo irregular, pero su primera entrega es una grandísima película, así que la recomiendo muchísimo. Game Boy. But the game is finished. Now you die. Phantasm. Sobre cuál es la mejor película de La Matanza de Texas, creo que no hay discusión alguna. La película original de Tobe Hooper es prácticamente una obra maestra dentro de su género. Así que sin duda para mí es la mejor de... Even if one of them survives, what will be left? The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it. Hellraiser es una saga bastante gore, cuyas tres primeras entregas son bastante buenas, pero si tengo que quedarme con una de toda la saga, me quedo con la película original. Una película que me pareció bastante original en su día y que sin duda merece muchísimo la pena revisionar. Hellraiser, a film by Clive Barker. We'll tear your soul apart. Si hablamos de películas dentro del género de los exorcismos, siempre hay una que destaca por los demás, y en su saga no iba a ser menos. El Exorcista, de William Friedkin, me parece una obra maestra que no se ha podido igualar desde su estreno. Así que es, para mí, la mejor, sin duda, de esa saga. Destaco también la tercera entrega, que me parece muy buena y me gusta mucho. La saga Destino Final es una saga que a mí me gusta mucho y me entretiene. Para mí la cuarta es la más floja, pero en general todas son bastante entretenidas. Si tengo que quedarme con una sola entrega de todas, me quedo con Destino Final 3, la que inicia en el parque de atracciones. No sé, es la que más me gusta de toda la saga, aunque repito, es muy entretenida entera.
La profecía es una saga que tiene tres películas originales, después una TV movie como cuarta entrega y un remake. Y sin duda para mí lo mejor que tenía esta película es que era el niño el que era un anticristo, y ver a un niño que aparentemente parece angelical ser un demonio era lo que quizás ponía los pelos de punta. Así que para mí la mejor película que tenemos en esta saga es la primera original. Lee Remick, The Omen. This is the truth. Es ahora el turno de la saga Scream, cuya primera entrega revitalizó para muchos el género slasher. Sin duda, para mí es la mejor entrega que tenemos en esta saga, la película original, con ese perfecto inicio con Drew Barrymore. El resto de entregas me parecen bastante entretenidas, salvo la 3, que me parece algo rebuscada, y para mí es la peor. Así que sin duda, la mejor es Scream, la película original. Las películas de tiburones últimamente están siendo masacradas, con películas de productoras de muy bajo presupuesto en las que los convierten en robots, pulpos, tiburones que vuelan a través de tornados. Sin duda la saga Tiburón es lo más decente que tenemos junto con Infierno Azul en este ámbito, pero en esta saga la que más podemos destacar es la primera entrega y seguidamente su segunda parte. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Jaws. En cuanto a Evil Dead, he de decir que Ash Williams me encanta, Bruce Campbell está muy bien en ese papel, Ash vs Evil Dead es genial y es gracias a él. Pero yo sinceramente, en cuanto a películas, me quedo con la versión actualizada de Posesión Infernal, ya que creo que la película original ha envejecido algo mal con el paso de los años. Alien es uno de los extraterrestres más famosos de la historia del cine, y la primera entrega, que está más enfocada en el terror, es muy buena, pero no sé qué tiene la segunda que todavía me gusta más. Aliens, el regreso, me parece la mejor de esta saga, y aunque está más enfocada en la acción, me gusta mucho más. En cambio, con Predator no me pasa lo mismo. Si bien la segunda entrega también me gusta mucho, al meter al asesino en un lugar en el cual no está acostumbrado, la primera entrega me encanta. Ese Schwarzenegger peleando con Predator es sin duda lo mejor, así que de esta saga me quedo con la primera entrega, después sería la segunda y a años luz, muy muy lejos, de Predators. 20th Century Fox presents Arnold Schwarzenegger. Predator. The hunt begins Friday, June 12th at theaters. Una de nuestras películas más recordadas en España es Rec, una grandísima película que todavía hoy me pone los pelos de punta. Si he de quedarme con una de toda la saga, sin duda me quedo con la primera entrega. Después sería la tercera y después la segunda y muy lejos la cuarta. Pero creo que la primera fue una película muy redonda y muy difícil de superar. Así que sin duda esa es la mejor de esta saga. ¡Tenemos que salir! Saw es una saga que a mí personalmente me gusta mucho, y sé que mucha gente la masacra, pero a mí me pareció muy original, sobre todo las primeras veces que las ves con esos giros sorpresa en cada entrega para conseguir hilar y complicar un poco más la historia y la trama. Estamos a falta de ver la octava y la verdad es que le tengo bastantes ganas, pero si me tengo que quedar con una de toda la saga, me quedo con Saw 3. No sé exactamente qué tiene esa película que me encanta y me parece la mejor, no sé si es la historia de Amanda o qué es, pero la verdad es que me gusta mucho, así que para mí la tercera entrega de Saw es la mejor. Leprechaun es un personaje al que se le podría haber sacado mucho más jugo si hubiese sido una saga realmente de terror, pero a partir de la segunda entrega ya todo se convertía en una comedia. Para mí la mejor película de este personaje es sin duda la primera, porque quizás es la más seria que tenemos en toda la saga. El resto baja bastante el nivel, aunque hay que reconocer que las muertes son bastante interesantes y curiosas. Leprechaun.
Kilómetro 666, Camino Sangriento, Camino hacia el Terror o Ground Town. Esta saga tiene tantos nombres que a veces es difícil ubicarla, pero es una saga que a mí personalmente me gusta. Tiene sus más y sus menos, hay entregas que me gustan más, que me gustan menos, pero la verdad es que las muertes, los asesinatos y los personajes, en este caso villanos, me gustan bastante. Para mí la mejor entrega que tenemos es la primera, me parece una obra maestra en esta saga y en general del cine de terror. Creo que es muy buena y muy poco valorada. Debe estar en este vídeo como la mejor película de su saga. Si hablamos de sagas irregulares, Aullidos es la que más. Desde la primera entrega hasta todas las que han venido después, que son muchísimas, ha ido decayendo poco a poco. Sin duda la primera entrega es la mejor que encontramos en esta saga. Con Amityville pasa algo parecido, es una saga muy regular que cada entrega ayuda a peor. Sin duda la primera entrega es la mejor y podríamos destacar también el remake, que es bastante decente. They were running for their lives. What happened to them is an experience in terror you will never forget, and you will believe in the Amityville horror. Paranormal Activity es una saga que, en fin, no es de mis favoritas, he de reconocer que he visto muchas por ver, y para mí lo mejor que podemos encontrar en esta saga es la tercera entrega, que me pareció bastante interesante al ubicarse antes de la primera y de la segunda. Reconozco que el spin-off es también una buena película. La trilogía Hostel es una trilogía bastante gore con la que personalmente disfruto, con la primera y con la segunda. La tercera es horrible y si podéis huir de ella, mucho mejor. En cuanto a esta trilogía, yo me quedo con la segunda, me gusta más que la primera. Hay una escena en concreto de una muerte en la que hay una ducha de sangre que me parece bastante buena. Psicosis también es una saga que ha tenido bastantes entregas, concretamente 4, pero sin duda la más destacable es la primera entrega. Una gran joya que tenemos en nuestro cine y que hay que valorar y revisar de vez en cuando. Well, a boy's best friend is his mother. Aníbal es un personaje muy conocido y que ha sido mucho más querido gracias a esa serie que todavía tengo pendiente, pero de la que me han hablado muy bien. En cuanto a las películas, creo que El silencio de los corderos es la mejor película que tenemos sobre el personaje, junto con Manhunter, pero esa no forma parte de su saga iniciada en El silencio de los corderos. Temblores, una saga bastante divertida que también ha ido decayendo poco a poco, pero que aún así son películas bastante entretenidas. Sin duda la primera entrega protagonizada por Kevin Bacon es para mí la mejor de toda esta saga, pero reconozco que con todas me lo paso bastante bien. Just what to do. Flip for it. Damn. Kevin Bacon. Fred Ward. Tremors. No sabía si poner a Expediente Warren dentro de este vídeo, pero luego pensándolo bien, realmente sí merece la pena estar, porque ya tiene su propio universo. Tenemos Expediente Warren 1, 2, Annabelle, Annabelle Creation, y pronto tendremos a la monja y Expediente Warren 3. Así que creo que ya se puede consolidar como una propia saga. De todas las películas que han hecho de este universo, me quedo con la primera entrega. Una primera entrega que la verdad es que ponía los pelos de punta en algunas escenas y que la segunda, aunque me parece que está muy al nivel, bajó un poquito el listón.
VHS es una trilogía cuyas películas las componen diferentes historias dentro de una misma película. En esta trilogía yo me quedo con la segunda entrega porque creo que tiene una de las historias más brutales de las tres películas y es la historia de la secta. Sin duda es una película muy recomendable. Insidious forma parte también de esta nueva hornada del terror que está bastante bien, ya que considero que con la segunda entrega la cagaron bastante y con la tercera, la precuela, lo arreglaron. Sin duda la primera es la mejor de esta trilogía, que pronto tendrá una cuarta entrega. Y terminamos con una trilogía que no se sabe si empezó Tobe Hooper o Steven Spielberg. El remake no lo meto porque me parece un insulto, me parece malísima, de los peores remakes que he visto en mi vida, pero Poltergeist, la primera entrega, me parece una joya bastante buena, cuya segunda entrega está decente, pero si me tengo que quedar con una de las cuatro, sin duda es la película original. Ya hasta que llegamos hoy, este ha sido el especial de Halloween de 2017, en el que hemos visto las mejores películas de las 30 sagas que he mostrado hoy. Mejores películas bajo mi punto de vista, obviamente cada uno tenemos una opinión. ¿Cuáles son vosotros las mejores películas de sagas que habéis visto? Solo podéis quedaros con una, así que dejadlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! Hellbound, 悪魔が笑う市場を最高級手つけ盛り盛りのおもてなしだ。